Llega el momento en donde debemos hacer el punto entre los diferentes análisis que se han practicado con los cuerpos desecados de Nazca. Me permito tocar de nuevo este tema por pedido de muchos suscriptores. Yo estaba en espera de resultados que se puedan comentar. Pasemos más en detalle. Llegamos al momento en donde, para tener una claridad global de todo el trabajo que se ha hecho, es bueno explicar que cuando uno habla de análisis de ADN, habla de una generalidad. Entonces, tenemos que saber especificar. Primero, existen análisis de ADN exploratorios. Esos análisis de ADN exploratorios, como por ejemplo, la técnica de la huella genética, está basada en la comparación de dos cadenas de ADN de individuos distintos. Esto, por ejemplo, fue lo primero que se practicó en la Universidad de México. Y esto permite formular hipótesis. En general, también existe lo que se llama la técnica del cromosoma Y. Fundamentalmente permite amplificar secuencias heredadas por parte del progenitor varón. Tenemos análisis fundamentalmente de ADN mitocondrial que se utiliza únicamente cuando hay muestras muy degradadas, ya que el ADN mitocondrial posee más información, más copias que el nuclear, y se amplifican las regiones, como ya también lo hemos visto en algunos videos, que se llaman variables HB1 y HB2, y se comparan con muestras provenientes de la madre en general. Todas estas técnicas son técnicas exploratorias, permiten formular hipótesis. Ahora nos encontramos frente a técnicas confirmatorias, y fundamentalmente estas técnicas confirmatorias es lo que se llaman secuencias de segunda generación o de nueva generación. Este concepto engloba todas las tecnologías destinadas a la secuenciación masiva a gran escala de cualquier ácido nucleico en la actualidad. El tamaño de la lectura es muy importante, como lo vamos a ver, a la hora de secuenciar, porque cuanto mayor sea la longitud de la secuencia, el fragmento del genoma cubierto es también más grande, por lo que en el posterior análisis bioinformático hay un menor número de lecturas que solapar. Entonces, digamos que este tipo de técnicas fundamentalmente sirven a confirmar
las hipótesis formuladas con la primera batería de análisis exploratorios de ADN. Y la más utilizada actualmente es la tecnología Illumina, que es una tecnología de secuenciación que se utilizó con plataformas mini-seq. El análisis que se efectuó en la Universidad de San Petersburgo, Rusia, se fundamentó en la secuenciación del exoma. Ahora, ¿qué es el exoma? En general, aquí tenemos un esquema de un gene y estas partes en amarillo son lo que se conoce como exón. ¿Qué es un exón? Es una parte del gen que va a producir proteínas. En general, la utilidad de este análisis genético con exomas es que permite analizar parte de todos los genes del organismo que codifica las proteínas y van a regular el funcionamiento de las células. Se emplea fundamentalmente en la identificación de posibles variantes estructurales y en estudios de asociación con fenotipos. Se alinean las lecturas, se hace un filtrado de lecturas, una búsqueda de variantes, una anotación de variantes y un análisis comparativo. Y fundamentalmente esto fue lo que se expresa en el informe de la Universidad Federal de San Petersburgo, Departamento de Genética Molecular de Rusia, bajo la dirección del PhD Oleg Sergeyevich de Rusia. El proceso de secuenciación se llevó a cabo por un dispositivo llamado Genome Sequencer. Se utilizó dos secuenciadores, uno para el análisis primario, el secuenciador MiSeq, y otro, IQ-Seq de secuenciación, para el análisis del ADN comparativo. Se genera una gran cantidad de datos en la máquina después de la secuencia. Se transforman estos datos para bioinformática y ellos se utilizan para analizar y procesar la secuencia de descifrado. A grosso modo, la técnica consistiría en la elaboración de lo que se llaman bibliotecas. Una vez que se tienen estas bibliotecas, se hace la secuenciación y fundamentalmente se envía a la parte informática en donde se van a hacer las comparaciones. Este es, en general, el modelo de Illumina MiSeq, que es una tecnología de secuenciación de próxima generación. Ahora, estas plataformas en general, tanto como la que utilizaron en los análisis en Biotemol en México, y esta son compatibles. ¿Por qué? Porque las dos comparten pasos. Por ejemplo, la preparación de las muestras se hace partiendo de fragmentos de ADN a los cuales se les adicionan secuencias de ADN comunes o universales conocidos como adaptadores. Ya esto se llama librería de secuenciación. Segundo, en los dos casos hay el proceso de inmovilización y fundamentalmente estos van a fijarse a una superficie sólida y una última parte que es la detección o el paso final y las plataformas de secuenciación integran en general una variedad de tecnologías ópticas y de fluidos para desarrollar y monitorear las reacciones de secuenciación molecular y en este caso ambas mediante la síntesis de ADN polimerasa, lo que nos permite comparar fundamentalmente los resultados obtenidos por Biotemol y por la Universidad Federal de San Petersburgo de Rusia en lo que compete la secuenciación de ADN. Ahora, el objetivo es encontrar variaciones genómicas que caracterizan en forma particular a un individuo mediante la comparación con los resultados obtenidos del proyecto del genoma humano. Y terminemos diciendo
que en tales aplicaciones la elevada cantidad de datos generados por las tecnologías NGC, así como la limitada longitud de las lecturas producidas por esta técnica aplicada por la Universidad de Rusia, evita el uso de programas de alineación tradicionales como BLAST, como fue el caso de las secuenciaciones de BioTemol. Ahora, los resultados de ADN de Rusia. No voy a detenerme a leer todos los parámetros, puesto que ya han habido programas en detalle que han presentado. Primero, lo primero que tenemos que decir es que el porcentaje de fragmentos cortos obtenidos para María fue de 86.9% y para Guaguita de 91.8%. El porcentaje de fragmentos cortos, 8.6% para María y 38% para Guaguita. Y lo que nos interesa, el porcentaje de fragmentos cortos que correspondieron con Homo sapiens sapiens en María fue de 23.8% y en Guaguita de 25.6%. Ahora, comparemos estos resultados con los análisis de BioTemol México. No podemos comparar con Guaguita, puesto que no existen estos análisis, pero podemos comparar con María, en donde se había encontrado 30% de correspondencia. Entonces, podemos decir que está muy cerca el resultado en lo que corresponde a la correspondencia del ADN del cuerpo disecado llamado María entre estos dos laboratorios. Podemos decir que la comparación entre los resultados arroja una diferencia solamente del 6.2% entre estos dos laboratorios, lo que es bastante interesante. Ahora, hablemos de los análisis de carbono 14. No olvidemos, ya para María se habían practicado análisis de carbono 14 en el laboratorio de Florida Beta Analytic. Es muy importante también comparar estos análisis. Con Guaguita no habían habido estos análisis preliminares y por lo tanto, en este caso, no habré comparación. Con los resultados de Rusia, la probabilidad del calibraje del aparato fue de 95% y fundamentalmente con María se obtuvo una edad de 1750, más o menos 30 años, fundamentalmente, o lo que sería de 245 a 410 años antes de Jesucristo. Si comparamos los resultados con Beta Analítica de Estados Unidos, donde aquí tenemos los resultados, vemos que se encontró 1740 más o menos 30. O sea, hay simplemente 10 años de diferencia, teniendo entonces una cercanía los resultados. Y para terminar, digamos que en México, en el Instituto de Física UNAM, también se realizaron análisis para María. Y en este caso, se encontró una edad de 1771 más o menos 30, con lo que se traduciría en 250 años antes de Cristo. En resumen, hay diferencias de más o menos 20 años entre los tres laboratorios con María, lo que muestra que verdaderamente estos resultados son confiables. Ahora, pasemos como parte final a las conclusiones. El análisis de las secuencias de exones de ADN de María y de Guaguita presentan concordancias estadísticamente significativas y esto se traduce
en que son de la misma especie. Ahora, el análisis de ADN de María y Guaguita muestran que no poseen alelos en común, o sea que no presentan relación familiar entre los dos especímenes. Tanto María como Guaguita presentan secuencias concordantes, por lo tanto, pertenecen a la misma especie. Los dos cuerpos desecados analizados no pertenecen a la especie Homo sapiens sapiens y no son humanos modernos. Me permito traer palabras directas de el biofísico molecular y genetista MSC con maestría en tecnología aplicada del ADN recombinante de la Universidad de Nueva York, el señor William Brown, que afirma: estamos tratando con un organismo no identificado. Analizo e interpreto solo los datos tal como se presentan en el informe. Diría que los seres cuyas muestras fueron tomadas y cuyo ADN fue analizado no son de origen terrestre conocido. No coinciden con ninguna especie en la Tierra. Además, nos dice que a primera vista, cuando él vio las momias, él pensó que probablemente esto era falso. Pero que una vez que se ha realizado el estudio y que se ha llegado a este porcentaje de que solo comparte el 25% del total con el ADN humano conocido, su opinión ha cambiado. También me permito citar a otros científicos que participaron en este análisis de los resultados. El doctor Steven Frank Prieto, MSC, técnico del Paleo DNA Laboratorio en la Universidad Lancaster. En mi carrera no puedo decir que haya visto algo así antes. El doctor Doug Taylor, PhD y profesor de biotecnología en la Universidad de Addisburg, USA, sería difícil imaginar cómo alguien hace 2000 años habría imaginado y realizado un engaño tan elaborado. Este antiguo ADN tiene muchas variaciones y son una alternativa al genoma estándar bastante interesante. Y fundamentalmente, digamos que el doctor Konstantin Korkov, PhD de Rusia y bajo el cual estuvieron a cargo la toma de muestras en situ, nos dice: la conclusión más importante de nuestro análisis de ADN es que el análisis de la población autóctona actual del Perú con HatMap es claro que el ADN de María y Guaguita no pertenece a ningún ADN humano moderno. Es importante. Y su segunda conclusión: María y Guaguita pertenecen al mismo tipo de humanos o especies. Y su tercera conclusión: no son madre e hija, son diferentes, poseen polimorfismos diferentes en sus secuencias de ADN. Y terminemos diciendo: Guaguita, por los análisis de carbono 14, tiene 670 años de edad y María 1750 años, o sea que vivieron en periodos de tiempo diferentes. Al final de esta primera etapa podemos decir que estos cuerpos no son genéticamente humanos, ya que ellos comparten pocos exones con el hombre. Se compararon con el archivo HatMap 100 microvariaciones que enumeran el ADN de especies conocidas y se puede decir que María y Guaguita no pertenecen a ninguna otra especie conocida en la Tierra. El ADN de María y Guaguita no coincidió con ningún
grupo humano. Ahora, la investigación y los científicos que valientemente han aceptado este reto se enfrentan a una situación mismo emocionante, pero llena todavía de preguntas e interrogantes. Todos los datos dicen que como humano no es solo una simple mutación, sino otro tipo de especie humana. El caso de estos dos cuerpos desecados de Nazca y Palpa, nombrados María y Guaguita. Con esto me despido y como siempre os espero en el próximo programa. Gracias.